pasa? ¿Por qué golpea así? ¿Qué edad tenés tú? ¿Quién es usted, disculpe? La mamá de la Javiera, ¿qué edad tenés? 37, pero yo iba a hablar con usted. ¿Y no te parece enfermo que un gallo de 40 se meta con una cabra chica de 17? Disculpe, pero ella me dijo que tenía 18. ¡Ay! ¡Te dijo que tenía 18! ¿Escucharon? ¡Te dijo que tenía 18! ¡Mira la media diferencia! ¡Cálmese! Yo tampoco quiero la guagua. ¡Ah, claro! Ahora te vaya a correr y con suerte le voy a tirar 30 lucas. ¿Sabes qué? Si es que puedo darle 30. Soy independiente, no tengo trabajo fijo. Basura. Eso es lo que eres, una basura, igual que todos los hombres. ¿Por qué no se da mejor? Tranquila, todo va a estar bien. Estoy embarazada. Él casi me echó de su departamento a patadas. No sé qué hacer. La embarré. Creí que así él iba a ser mío. Ya, pero tranquila. Pero es que mira, el Roberto me echó de su casa. Mi mamá me saca la cresta y ahora no sé qué hacer. Ya, pero yo te lo dije. Por fin te pasa. Ay, sí sé. Sí, es todo mi culpa. No, es culpa de él también. Que yo quería tener una familia por primera vez en mi vida. Quería tener una familia normal. Y dejé de tomarme las pastillas. ¿Dejaste las pastillas? Ay, sí, de tonta que soy. Ay, pero Javi, ¿en qué estáis pensando? No sé, creí que así él iba a ser mío para siempre. Pero eso pasa en las teleseries nomás, pues, Javi. Me extraña. Ay, amiga, ¿qué hago? Ay, no sé, te juro que no sé. Tienes que apechugar nomás. Es que mi mamá me va a matar. Ay, Javi, te ha soportado tantos años tu mamá. ¿Cómo te va a matar ahora? En verdad tienes que apechugar. Mira, anda a la casa y conversa con ella. En serio, te va a hacer muy bien. Tu papá me abandonó. Todo el mundo me decía que abortara. Hazte un aborto, me decían. No seas tonta, hazte un aborto. Pero el error fue mío. Porque yo me metí entre medio. Papá ya tenía una familia. Y yo fui la que me metí entre medio. Y pensé que si me embarazaba, las cosas iban a cambiar. Pero no fue así. Después pasó el tiempo. Naciste tú. Y yo pensé que no iba a poder sola sin la ayuda de mi familia y de mí. De tu papá. Incluso un día pensé en terminar con nuestras vidas. Y justo cuando lo iba a hacer, te sonreíste. Hicieron unas margaritas acá. Y eso le cambió el sentido a mi vida. Mamá, pero ¿y
¿Y qué cambió? Tú sabes que yo... que yo tengo depresión. Que soy bipolar y hay momentos en que... puedo estar conversando bien. Tranquila como ahora. Pero hay otros momentos que no sé lo que me pasa. Veo todo rojo y como que se me mete algo acá en la cabeza. Y pierdo el control. Pero entonces, ¿no es que usted no me quiera? Javierita, yo... hija, yo te quiero. Pero es el miedo. El miedo a que tú hicieras lo mismo que yo. El miedo a que te engañaran. El miedo a que me abandonara. Hiciera yo una tontera. No es que no te quiera. Es el miedo. Ay, mamita, perdóneme. No, perdóname tú. Perdóname tu hija, porque... si yo hubiera sido una buena madre, esto no habría pasado. Si yo me hubiera tomado las pastillas, esto no habría pasado. Perdóname tú. Primera vez despertaron las hadas que estaban durmiendo y esperando el tiempo de extender sus alas. Han pasado los meses y la Renatita llegó a mi vida. Mejor dicho, llegó a nuestras vidas. Mi obsesión por Roberto, según la psicóloga que me está viendo en el consultorio, es algo que podría ser el inicio de la misma depresión bipolar que tiene mi mamá. Pero lo importante es que lo detectamos a tiempo y ya estoy tomando remedios naturales para controlar la ansiedad. Ahora puedo ver que, si bien la Renatita es producto de una obsesión, se ha transformado en una bendición. No puedes pretender tener al hombre de tus sueños a costa de tener un hijo con él. El amor no se compra, no se vende. Si sientes una atracción enfermiza por alguien, busca ayuda. No dejes que una obsesión destruya tu vida. Embarazarse intencionalmente no es sinónimo de estabilidad ni de felicidad. No puedes obligar a